Bienvenidos a los de los tenis podcast. Hoy tenemos casa llena. Víctor. Me agarraste de. Me quedas sorprendido. Amigos, bienvenidos. Buenas noches, buenas tardes. Papu. Hola a todos. Hola, amigos, ¿cómo están? Como siempre, máximo respeto a todos los que están viendo el estreno en YouTube. Un beso para ustedes. También para los que están escuchando en las plataformas de audio. Pero vayan a dejar su bonito comentario, su like. Nos ayuda mucho su like. Y compartan el programa, amigos. Suscríbanse. Doctor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más con Casa Llena. Bretón. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast de confianza. ¿Tu gorra es porque tiene una B de Bretón? Sí. Excelente. Panca, ¿cómo están? Rich, Leo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a esta emisión del podcast. Esperamos la pasemos muy bien hoy. Puede ser. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Una vez más. Bueno, ahí está el equipo de Midsol aquí, porque, bueno, está todo el equipo de Midsol, solo falta Odi, realmente, pero ya están todos porque... Lalo, también falta Lalo. Falta Lalo. Y Kicks for Freaks también. También. De nuestra gustada sección, niño o enano. También, sí, es correcto. Pero el tema es que... Están aquí porque hubo mucha polémica el fin de semana, porque llevó a cabo ComplexCon, como cada año. Este año pues, no tuvimos la oportunidad de ir. Hoy no hubo, casi no hubo comunidad mexicana, al menos en cuanto a medios de sneakers por allá. Pero creo que fue muy, muy discutible el tema del top 10 de Complex de este año. Y por eso estamos aquí, para platicarlo. Pero... lanzamientos de la semana, ¿qué hubo? Bueno, llegó a tiendas lo de Wales Bonner, el Cheetah se acabó de inmediato, sold out, algunos colores de los otros también. Dino Park lo traía, bueno, también les voy a platicar un poquito de lo que soy en desde que fui a Guatemala, pero Seba 3D de Chile, traía justamente el par negro de Wales Bonner, este que acaba de salir. Qué bonito, ¿eh? Está bien, bien bonito. Yo compré el negro y el chita, la verdad no los he ido a recoger, no los había visto en vivo, pero está bien bonito el de Wales Bonner. ¿Alguien compró? No, pero el fin de semana, ayer fui a Lost y los tienen ahí exhibidos en una sola vitrina, por llamar de una forma. Tienen todos los Samba y tienen los Wales Bonner y sí, en vivo el chita es muy bonito, el negro también. Se ve la hechura muy bien, las costuras son de gran calidad, son de este hilo muy grueso y están muy, muy bonitos, la verdad, los Wales Bonner. Que por ahí me está explicando Seba que comparado contra los anteriores, contra el plateado y el amarillo de la musa, que le corrigieron varias cosas, entre ellas la lengüeta. Me parece que la lengüeta de los otros era como bastante rígida, entonces al tratar de doblarlas, se doblaban mucho, en cambio estas ya se vienen más suaves y demás. Y también alguien me mandó fotos del Sporty and Rich, de los que están ahorita disponibles. Vean que hay uno como blanco con amarillo y todo otro color. Son dos Samba y un Stan Smith, ¿no? Ajá. Sí. Y, pero que comparado con los primeros, o sea, con los anteriores de Sporty and Rich, que pues son fabulosos, que no están tan bonitos, que al parecer que la piel es de diferente calidad y así. Entonces, se me hace raro, pero bueno, eso me... comentaron. Pero bueno, llegaron a los Wales Bonner que estaban pendientes a tiendas y ya, ¿no? Salió el Gazelle de Sean Worthington, ¿no? Uy, qué bonito par. Sí, el Stan Smith de Bape. Sí. Que ese sí me lo gané. No sé si ya me llegó, pero me lo gané. Está bien bonito. Sí, muy bonito. ¿Alguien lo ganó? ¿Alguien lo compró? Sí. ¿Sí? ¿Ya te llegó? No, mañana. Ah, ok. No trabajaron en el festivo. No, está bien. Tengo muchas ganas de verlo, pero... O sea, ya las puras fotos y la idea creo que está padre. Sí, ¿no? Que viene como en ese print de láser sobre toda la piel del Stan Smith. Que viene el branding de Vape. Como si fuera el camo completo pero en todo el... Pero no es un print de láser, Doc. Es, ¿no?, como relieve. Ok, ¿no? Ok. Yo creí es que era como... Como este que le llaman como troquelado. Ajá. Yo creo que es más así. No es tanto como un corte de láser. Wow.
como que Vape tuvo buen año con Adidas, ¿no? O sea, como que lo tenemos bajo el radar porque hubo lanzamientos demasiado buenos por parte sí. de la marca. Pero lo de... Pues se mantuvo, ¿no? Creo que ha hecho como cosas, no sé, igual y me equivoco, que es lo más seguro, pero el último buen par que había o que tuvo como una, un buen despegue desde la colección de estos de los, ¿qué eran? Eran 38 o 41, de los ZX. No, eran menos, eran 28 porque era de la A a la Z. Ah, ándale, de la A a la Z, son 32, ¿no? No, A, B, C, D, F, G, H. Son 27, ¿no? ¿Cómo sabes cuántas letras tiene el abecedario, doctor? Cuenta la Ñ y la doble L. Ah, no mames. No mames, si no vives en el Renacimiento, güey. Llega, se comienza. Y la Che, va a decir. Y la Che, y la CH también. No, la Che ya la quitaron. Según yo, desde ese par han ido como a la alza, ¿no? O sea, no han estado como en el radar puestos así de aquí tengan todo el spotlight, pero... Pero siempre han sido chidas las collabs de... Muy buenas cosas, ¿no? Sí, ajá. O sea, pero lo que digo es, este año, por ejemplo, los dos... Los Forum. Los del 30 sí. aniversario y estos Stan Smith están... Muy, muy, muy bonitos. Bien, bien bonitos. Uh-huh. De lo mejor sí. que saca. Sí, sí, sí. Este... El Gazelle de Sean también está bonito, ¿no? Sí, a mí me gustó muy... muchísimo. Qué lástima que no lo pude comprar, pero está bien, bien bonito. Esa suela indoor les ayuda muchísimo a los Gazelle, ¿eh? O sea, aparte que le dan sí. un alce, pues, mucho más de como una ondita chida, más una vibra más retro, son comodísimos. O sea, yo creo que mucha gente este año, que a lo mejor ya tenía rato de no comprar o que jamás había comprado un Gazelle o un Samba, compró, ¿no? Sí. O sea, ¿quién compró alguno de esas? Sacaron infinidad de opciones. Todos, ¿no? Sí. Todos, sí. ¿Tú compraste? Bueno, tal vez el Leo, que no trae playera. Leo, ¿tú compraste Samba o Gazelle este año? Gazelle, sí. Naked Leo. En el outlet con este... fui con este Papu, compré mi primer Gazelle. Y la verdad estoy muy feliz. Me volví a emocionar por siluetas nuevas, la verdad. Como que tenía ganas y aparte a rebaja, pues todavía mejor. Además ya querías ver Gazelle en tus pies, ¿no? Para dártelo, claro que sí. Excelente. Pero bueno, el chiste es que... bien, bien por Adidas. La verdad es que ha tenido un gran año. ¿Qué más por ahí? Salió el... Ahí el par de Nike con Social Status. El Attack. Está bonito. No se acabó, ¿verdad? No, pero está bien bonito. En sneakers están todas las tallas, creo. Está caro. No, está en 3 mil pesos. Está en 3 mil. Ya no está caro. Digo, como dice Papu, estaría mejor en 2,700. 2,700. Ah, no, por supuesto, mil veces. Sí. Pero puedes usar el cupón de Nike ahorita. ¿Qué tal un 2,500? Uf. Ya te sale como en 2,600. Pero no puedes. ¿Si entra? ¿Sí? No, no entra. No sé. Solo entra en compras arriba de 4,500. Ah, bueno, compras dos pares y ya. Bueno, pues compras algo más también tú. Compremos los dos Social Status, el tuyo y el mío, y ya. Pero el problema es que está en sneakers, ¿no? O sea, aunque está en sneakers, ¿entra? Según yo no, ¿sí? Según yo no, tarda en entrar. O sea, igual ya está después. O sea, tiene que estar en la app de Nike, güey. Hasta donde sé. Ah, ok. Pero pues entonces hay que meter el cupón, ¿no? Metes el cupón. Sí, O sea, yo me acuerdo que en el último que hubo como un cupón así, había cosas de sneakers que podías meter. No sé pero si está por ser lanzamiento reciente. ¿Pero comprando en sneakers? ¿Desde sneakers? Sí. ¿O desde...? Ajá, porque, ah, ok. Porque yo lo hice desde la web. Sí, porque cuando haces el checkout te deja meter código. Ah, bueno. O sea, repito, no sé si pueda, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué más? Yo tengo, porque cuando estén viendo este programa ya se caducó. Acabó. ¿Qué más? La colección del textil de la selección de los jersey retro, ¿no? Sí, no, está chido. Está muy, muy chido. Ahora sí que los futboleros. Papu, ¿te gustó? Sí, pero está muy caro, güey. ¿Cuánto cuesta? No vi ni precio. 2,700 el jersey, que ni siquiera es jersey, es como playa de punto, según yo. Ajá. Blanco. 2,700. Okay. La de Alemania, 2,700, y la de España, es lo que ha salido.
Sí, ¿y la de Italia, no? Papito, de Italia. ¿No viste la chamarra que sacaron antes del partido? ¿Pero ya salió? O sea, ¿ya está disponible? Ah, bueno, pero van a... O sea, hay de Italia también. Ah, no, entonces, sí, de Argentina, Colombia y Perú. Claro. La playera de Argentina está bien padre, ¿no? Que fue la última que utilizó Maradona. Bueno, que... Sí. La que se le ve que le queda grande a Messi en las fotos, ¿no? De la publicidad. A Messi. Sí, entre que le queda grande... Y le queda grande el 10. A Diego le cortaron las piernas. Ajá. Pues ya. Pero 2,700 se me hace caro. ¿A ustedes no se les hace caro? No los pagaría, pero creo que estaba muy buen talón. ¿Cuánto pagaste por el del Nápoles? Ah, bueno, pero era colaboración, güey. Firmó tu amigo Tim. Pues no me lo firmó. ¿Cuánto pagaste? Es que no me te lo firmó, pero él te o lo O sea, no es... No es de que lo vayas a comprar, ¿cuánto pagaste? Ya aquí en México, o sea, con todo, como 4,500, güey. Ah, entonces sí está caro, muy caro. O sea, el de aquí, el que va a salir aquí está caro. No es cierto, sí pagué más, güey. Sí pagué como 5,500. Pero es una onda diferente, o sea, es un concepto diferente eso a lo que está lo de Adidas. Sí, sí, sí. O sea, lo de Adidas está bonito, pero yo también creo que está un poquito caro. O sea, supongamos que les damos el beneficio de, órale, 2,700, porque la playera de Maradona trae, bueno, la de Argentina trae el 10 de Maradona, uh-huh. y la tela es como la que usaban los jugadores, ¿no? O sea, que ya las voy a dar, güey. Pero el de México, no sé, güey. Y luego perdiendo 2-0 con Honduras, Pablo. Hoy que ven este programa, ayer goleó México con goles de Quiñones y Henry Martín del América, para que sepan si no vieron el partido. Ok. Bueno. O sea, bueno. Dale. Dios te oiga. ¿Qué más? ¿Salió algo más? Sí, salió el Jordan 1 Royal. El Paymagin. Uh-huh. En todas las tiendas está. Sí. ¿Se acabó las tallas de hombres? ¿Se acabaron? Me sorprendió, pero se acabó. Pues que viene diciembre. Y aparte creo que es como decía, ¿no? Que es como interesante ver un material de gamuza aplicado en el Jordan 1. Está chido. Se ve padre. O sea, a mí lo único que me preocupa, pues no me preocupa porque pues yo no es mi chamba, ¿no? Pero... Como que el hecho de que la línea Reimagine haya comenzado de una forma y ahora resulte que es como el plan alterno cuando un par que quieren lanzar no tiene la suficiente energía, es lo que no me cuadra. O sea, me gustaba esta onda de vamos a tratar de que Reimagine sean de una calidad un poquito mejor, pero que además tengan como este efecto de qué hubiera pasado el par con el tiempo. Y siento que obviamente tanto el Royal como el 4 Black Red que viene, pues quitan toda esa esencia. Y ahora se vuelve como un par alternativo, o sea, materiales alternativos en colores OG. Entonces, pues toda esta serie que comenzó con el Jordan 1, que platicamos que había sido muy bueno, incluso lo del recibo, ¿no? Que venía del par con un precio diferente, el tema de la caja. O sea, todo eso se fue perdiendo, se fue distorsionando. Ahora, vi el par en Guatemala, no está feo, o sea, es un par bonito, pero que si hubiera salido tal vez como... Si de por sí no se vendió como se esperaba, a lo mejor en los sí, pero no en todos lados. Puede ser que si lo hubieran sacado así como de un Royal de gamuza, le hubiera ido todavía peor. Siento que nada más el hecho de ser Reimagine fue como que lo que llamó la atención de algunos. Pero el par está muy bonito. O sea, la verdad es que sí lo recomiendo. Pero lo puedes comprar en reventa más barato, güey. Sí, está en StockX Under. Yo sí lo hubiera sacado solamente como Jordan 1 Royal. Al agregarle el nombre se me hizo como muy relevante. Solo dejas el nombre de Jordan 1 Royal y lo vendes bien. Royal Sweat. Exacto. Y de hecho te serviría para poder llevar una gama de los colores alternativos en sweat. Sí, poderles llevar como un sweat pack y abres todos los colores retros en sweat. Ok. Qué brillante eres, doctor. Tomás, si estás cañón, ¿eh? Fue idea de Bit. Ando buscando Jordan, no mío. Jordan, el departamento de marketing.
A mí me parece buena idea. Ser un 800 Jordan. ¿Cuál? No, pues fue día de vida. Esa de, o sea, de sacar todos los colores OG en Chicago, en Gamusa. Sacámoslo con el de los tenis. Ese. Uf, ¿te gusto. Imaginas? Le escribimos a tu amigo el Sir Surgeon, papu, que nos los haga. Pero que lo haga tipo Travis. Que lo haga tipo Travis. Sí. Y con diamantitos, güey. Ajá. Y lo subes, cincho, güey. Y lo subes a tus redes y etiquetas como si Travis te lo hubiera mandado. Y aunque te digan que es custom o fake, tú... Te aferras. Sí. Ajá, tú, necio, de que no, si va a salir. Le ponemos así las letrillas como de Off-White, pero que diga los de los tenis Ciudad de México, sí, o así. Como... Yo te voy a decir algo, güey. Entre comillas, el LDTL, ¿no? Sí, tú aférrate. Te tienes que aferrar, güey, a las cosas. Y mándale uno a Ben Affleck, y cuando Ben Affleck se lo ponga, ya ven, les dije que sí iba a salir. A Mark Wahlberg, güey. Aférrense. Pero bueno. Aférrense ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, creo, ¿no? No sé, la semana pasada platicamos de la colección de Puma de Joshua Vides de la Fórmula 1, pero ya la vimos este fin en acción. Y estaba bonita por ahí, los pilotos de Ferrari en las pruebas traían la sudadera y traían también el overall con el que manejan, con el diseño de Joshua Vides, y la verdad estaba chida la ropa. La gorra me gustó. Uh-huh. Sí, la gorra que sacó Charles Leclerc en el podio, que tenía las... Ajá, que tenía las franjas, los contornos en blanco. Sí, se veía muy bonito esa. Sí, la verdad es que muy padre la Fórmula 1 con Joshua Vides y Puma. Puma tiene mucho tiempo, ¿no?, siendo parte de la Fórmula 1 y vistiendo a muchos equipos, y que ahorita tengan un diseñador ya especializado para un equipo es porque ya viene cada vez más fuerte, ¿no?, la Fórmula 1. Y lo del alerón, ¿no?, del DRS, que estaba pintado por uh-huh. Joshua. Están entrando muchos factores ya a la Fórmula 1 y está muy bien, me parece. Hasta los tenis estaban bonitos, ¿no? De hecho, todo el carro, ¿no, Rich? Estabas como salpicado así como de pintura. Sí, todo estaba como salpicado, y también era un diseño tipo como retro de los que utilizaba Ferrari en las últimas carreras, o al menos de la época cuando Las Vegas estuvo en la Fórmula 1, la última hace como 30 años. Sí, estuvo chido. Uh-huh, muy padre. Los tenis eran... La Fórmula 1, ¿no? Sí. ¿Perdón? O sea, digo, viene siendo como, o sea, muchas ciudades dejaron de tener Fórmula 1 porque no estaban viendo como ningún beneficio. Y ahora se convierte en el deporte más rentable. O sea, si fuera una liga, sería la liga más rentable de todo el mundo. Pero se volvió como este nuevo deporte, y lo digo entre comillas porque no es como que uno practique Fórmula 1, ¿no? Pero como sí, este nuevo espectáculo aspiracional, ¿no? Porque tenemos la idea de que la Fórmula 1 es para gente rica, pero pues hay gente de clase media que gasta todos sus ahorros del año para ir, güey, ¿no? Ah, sí, totalmente. Sí, es como el efecto del supertazón, ¿no? Uh-huh. Por cierto, estaba viendo los precios y el de Las Vegas, ¿no? Resultó ser el más caro. Tanto... Sí, pero la Fórmula 1 tiene esta cosa de que es mundial, ¿sabes? O sea, el supertazón solo es en Estados Unidos, y aquí, pues, la gente de México viaja a Estados Unidos, tenemos Fórmula 1 aquí, la gente de Italia, la gente de Brasil, o sea, entonces es como que ha tenido más apertura, y como que últimamente es esto, ¿no? De que tal vez, pues yo no soy rico, pero me puedo dar ese lujo de tal vez pagar 20 mil pesos por ir a la Fórmula 1 a, no sé si se escucha mal o no, pero a figurar, ¿no? A querer aparentar algo que tal vez no soy. Sí. La Fórmula 1, antes de que fuera Liberty Media el dueño de la Fórmula 1, que era otro grupo y que estaba Bernie Ecclestone al frente, era visto por Bernie Ecclestone, como que tenía que ser un deporte de élite. O sea, la gente que iba a la Fórmula 1 era porque era la élite social de cada país. Y esa, cuando se vende la Fórmula 1 a Liberty Media, se pensaba que esto se iba a perder. O sea, que iba a ser como de, pues ya la Fórmula 1 es así como para el pueblo, ¿no? Pero parece, como ustedes bien dicen, que está haciendo lo contrario. O sea, se está volviendo a algo aspiracional en cuanto a la gente que asiste a los eventos, la gente que lo sigue. Yo he visto cada vez más gente que se reúne para ver la Fórmula 1, y eso antes no era algo común, ¿no? Pero también funciona el que tengan ya representantes de países no tan corredores, ¿no? Digo, al final de cuentas, México tiene ese legado de los hermanos, pero pues ya tienes a un Checo Pérez que realmente está figurando en los puestos de primera y compitiendo a un nivel bastante bueno, ¿no? Yo creo que ayuda, pero si no estuviera el Checo, de todo la gente iría a la Fórmula 1. Sí.
Pero ya no la gente pero de abajo. Siendo, ¿sí? Sigue siendo. Sí, claro que sí. Oye, o sea, la gente que es fanática de Ferrari desde hace 20 años la sigue siendo hoy en día, Doc. O sea, no es por el Checo. Pero yo siento que Checo les da como ese sentido de pertenencia, güey. No, sí, estoy de acuerdo, pero lo que veo es que no cambiaría si no estuviera Checo, güey. ¿Qué pasa, por... O sea, ¿pero tú crees que tanto pagarían 20 mil pesos por ir a la Fórmula 1 si no estuviera Checo? Correcto. No todos, pero creo que de todas formas. El 90%, sí. Sí, el primer año que volvió la Fórmula 1 a México, que fue en el 2015, el Checo corría creo que en Force India, un equipo que, o sea, sacaban 16, en el lugar 16, si bien les iba. Y las gradas estaban, yo creo que un 90% llenas, porque es eso. Es un deporte de que ir a un evento de estos te da cierto estatus imaginario y así se maneja. Es que, pero sigue siendo elitista. O sea, el estatus claro real es la gente que no paga por ir al evento, güey. Por supuesto. Claro. Sí, claro, los invitados de la Fórmula 1. Sí, claro. Es el derbi de Kentucky de los autos. Sí. Pero bueno, pero no creo que sea más desviamos del ¿no? tema. Está chida la colección. Como más redituable. O sea, más redituable que la NFL, por ejemplo. No, creo. La Fórmula 1 es hoy el espectáculo o la liga que más dinero hace en el mundo. Es la mejor valuada. Por eso lo quisieron comprar los árabes. Ofrecieron una cantidad estratosférica de creo que 7 billones, una cosa así. Es que imagínate, Papu, la NFL, ok, un boleto para ir al Super Bowl, ¿qué te vale? ¿20 mil pesos? ¿100 mil pesos? 100 mil pesos a lo mejor. Pero es una vez al año. ¿Y cuántos premios de Gran Fútbol? No, yo hay sé, que pero... tal vez te cuesta eso el boleto para ir a uno nada más, güey. Sí, creo que lo que pregunta es que, el Papu. ¿Cuántos partidos hay, güey? Por eso. O sea, ¿cuántos partidos hay? No estoy hablando del Super Bowl, estoy hablando de la NFL, güey. No, dijiste claro. Super Tazón. No, güey, no, regrésale. No, el Papu dijo que él cree que la NFL es la liga más rentable. Más renta, ah, yo escuché que dijiste nada más del Super Bowl, disculpa. No. Pues quién sabe, güey. El chiste es que... No, y yo creo que el Supertazón sí es más rentable que cualquier carrera de Fórmula 1. Lo que pasa es que, como dicen, es una o uno solo, ¿no? Y todo lo que porque está alrededor, los derechos de ¿no? televisión son estúpidamente caros. Sí. Entre sponsors, los derechos de televisión, déchale la derrama. Un minuto de comercial. La derrama de lo que consumen. No, sí, Super Bowl contra una sola, no, pues se lo lleva de calle el Super Bowl, güey. Sí. Se van a recortar el medio tiempo del Super Tazón también. Sí, aquí creo que, o sea, lo que, volviendo un poco a lo que decíamos, el hecho de que la colección es de Joshua y es muy bonita, y probablemente sea la apertura para nuevas colaboraciones de otros equipos, ¿no? Ya vemos que Puma ya lo está haciendo, y en la Fórmula 1, como se ha visto, es como un efecto repetición, ¿no? Entonces... Sí, claro, y empieza, punto que no artistas, pero los otros equipos empiezan a jugar también con los diseños. Ajá. Y eso, por ejemplo, los trajes del Checo y de Verstappen, ¿no? Que eran como el overall de Elvis. Sí, ya o sea, son cosas sí, que tal vez antes no veías, ¿no? O la intervención de los cascos, que es algo que se ha venido dando ya más seguido. Sí, pues como el esto de creo que Verstappen, que traía de Sorayama. Uh-huh. Ah, uh-huh. Murakami, ¿no? No, fue Hamilton, ¿no? Hamilton. Hamilton trae el de Sorayama. O sea, está bien chido. Es una vamos bola a ir comprando de nuestros nieve. Speed Cats otra vez. Sí. Pues mira, con ASAP al frente, puede ser que venga. Que ahí andaba, ¿no? Andaba ahí con Riri en Las Vegas. Ya, nuestros ya, pantalones ya, de campana. Ya lo llevaron a chambear. Su sí. playera de Korn. Lo pusieron llevando a la familia. Pero pues interesante. Llevando a la chamba. Ah, o sea, interesante que el crecimiento de la Fórmula 1, que Puma esté ahí, pues va a ser interesante ver qué más nos va dando, ¿no? Y que se rompe, sí, se va a romper este estatus, creo, de que la ropa de Fórmula 1 de Puma era solo para los fanáticos de la Fórmula 1 y tal vez con estas colaboraciones y nuevos diseños y nuevas ideas, pues va a ser más gente que tal vez no es fan de la Fórmula 1, pero va a empezar a encontrar en este estilo de ropa un estilo, vaya, para usarlo en las calles. Sí, totalmente. Pero bueno. Luego... Y bueno, ya entrando en materia, el fin de semana se llevó a cabo ComplexCon, muchos cambios con respecto al anterior, que fue el último que tuvimos la posibilidad de ir. Para empezar, no continúa como este ejército japonés que el año pasado estuvo presente. Obviamente Nigo y Verdi fue el titular de todo el arte que tenía que ver con ComplexCon. Estaba por ahí Nigo, que al final pues es como su padrino y fue el que... El cierre musical fue esto de Nigo and Friends, ¿no? Bueno, el día sábado. Y
Este año está Cactus Plant Flea Market a cargo, ¿no? Que pues obviamente es una de las marcas más importantes o más relevantes de este año y que ha venido haciendo cosas muy interesantes con Nike en los últimos. Luego, el otro cambio principal fue que desaparecieron, o lo que estaba viendo es que desaparecieron con muchos eventos que antes se hacían en vivo ahí. Por ejemplo, antes se grababa Full Size Run en vivo, este año no fue. Entonces, como que empezaron a quitar cosas. Creo que el tema de la comida también, no sé si porque no le puse mucha atención porque no iba a ir, pero también siento que hubo como muy poco ruido al respecto. Entonces, por ahí hubo cositas, pero bueno, el chiste es que al final no deja de ser el evento más importante de la cultura, de la cultura urbana en el mundo. Y pues bueno, el chiste es que hubo lanzamientos, hubo pocos. Yo creo que el más destacado fue lo de J-Tips, que sacó este Saucony Shadow. Muy bonito, la verdad es que los dos colores muy, muy bonitos. Obviamente no se acabó, o sea, la gente a mí me hizo favor, Néstor, y le agradezco mucho de comprarlo allá. Todavía lo compró el día domingo, entonces pues realmente creo que fue un par que ya nos ha pasado a nosotros en ComplexCon. Cuando hablamos de Nike y Adidas, la gente va y se avienta y hace destrozos. Pero cuando se trata de las otras marcas, es hasta cierto punto sencillo conseguir las cosas. ¿No, Breton? Sí, correcto. La verdad es que yo sí llegué a pensar que como no había tanta oferta, dije, no, tal vez sí se va a agotar, pero no fue un soldado de inmediato, pero bien. O sea, la collab está muy bonita. Son dos colores, ¿no? Que por ahí salieron. Y hay un tercero que no sabe si va a salir o no, pero bien. Y ahí, por lo que podemos ver en redes, pues Jay... El mismo Jay estaba ahí en el boot, entonces pues tal vez tenía la oportunidad de acercarte a platicar con él. Ahí vimos que le mandó un saludo a Román, entonces creo que estuvo muy chido. Sí, yo creo que sí, fuera de lo de Nike, del dunk este de Artifact, que es como algo más a futuro, creo que sí fue el lanzamiento más destacado de la expo. Así es. Y bueno, obviamente Cactus Plant Flea Market, igual como pasó con Verde el año pasado, muchas colaboraciones. Por ahí estaba la de Levi's, que creo que fue de las más interesantes, ¿no? Con estas tags enormes, ¿no? Muy experimental el asunto. Sí. Pero bueno, uno de los momentos que más esperamos siempre que vamos a ComplexCon es la plática o este panel en el que se discute el top 10 del año. La verdad es que los últimos, al menos las últimas dos o tres ediciones, se había convertido en una plática muy monótona, ¿no? En la que está Joe La Puma, tiene invitados, pero estos invitados como que ni siquiera tienen interés o no les pasaron el memo o no lo leyeron. Y se vuelve más, al principio se vuelve más una discusión de quién puso eso, que realmente como este tema de pues, de hablar sobre los pares. Este año pues no tenemos como ese contexto porque pues no fuimos, pero sí tenemos los resultados. Y pues otra vez, ¿no? Bien, bien discutible el asunto. Porque creo que fue un gran año para varias marcas. Fue un año que, y lo vamos a platicar solamente en el top 10 de nosotros, en el que incluso, no voy a decir que Nike estuvo flojo, porque creo que de Nike hubo cosas muy rescatables, pero creo que fue SB y todo lo demás, ¿no? O sea, creo que SB tuvo un año espectacular con Nike, pero el resto, o sea, incluso Jordan por sí solo, no siento que haya tenido un buen año. Entonces, pero no porque, repito, no porque no haya sido malo el producto, sino porque hubo muchas ofertas y cosas muy buenas por parte de las otras marcas. Entonces, si quieren vamos a desmenuzarlo, platiquemos de todo en general y ahorita sacamos conclusiones. ¿Cuál fue el número 10? El Air Force 1 de Terror Squad. ¿El 9? El Nocta Glide. Yo creo que lo de... El Air Force One de Terror Squad está muy amparado en el tema de la cultura del hip hop en Estados Unidos, ¿no? Tal vez por eso fue como para ellos muy relevante. Yo creo que está muy amparado en el compadrazgo de Fat Joe con Complex. Sí, también. O sea, no fueron malos pares. O sea, los tres que sacaron de Terror Squad tienen una razón de ser. Y son como pares muy... que para los coleccionistas de Air Force One fueron grail en su momento porque pues, realmente no salieron a la venta.
Y, pero como bien dices, creo que en esta ocasión fue más como un tema de Fat Joe que otra cosa. Luego el número 9, que es el Nocta Glide. A mí me gustó mucho. Creo que es de Nocta es de lo mejor que ha salido. Pero tampoco es par del año. O sea, no puede estar en discusión del top 10. El número 8. El 990 V6 de Action Bronze. Va claro. Bastante abajo, pero creo que... Muy abajo. Merece un lugar en el top. ¿Cuál sigue? El Jordan 1 Low de Travis, el Lollip. No, ese par desde que salió le dijimos eso, güey. El par está bonito, es un par que rellena a quien no lo tiene, pero no, ese par de chiste va a top. O sea, no quedan en top 20, yo creo. Es un par de relleno. Exacto, totalmente. Se agradece, pero es un par de relleno. Para estar ahí, nada más, para quien no lo tuvo. New Balance 860 B2 de Aimee Leondor. O sea, yo creo que de todo lo que hizo New Balance este año, el 860 es B2 de... el menos llamativo. Es como el de... Ah, aunque están muy bonitos, ¿eh? O sea, sí, también está, se van los traídos y están muy bonitos. Pienso lo mismo, o sea, es bonito, pero creo que hay cosas mejores de New Balance. Uh-huh. Es que en realidad, o sea, todo el top, ahorita sigues, Bertón, pero todo el top, los pares son buenos, güey. El problema es que no deberían estar ahí algunos, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Porque los pares son bonitos, güey. Ahorita yo te digo mi opinión. Luego sigue el Jordan 3 de Balvin. Ese está como en la rayita, ¿no? O sea, como que para algunos sí, para otros no. A mí yo lo siento bastante mediocre. Ese está muy arriba, un top 10. Creo que alcanzaba a entrar. Sí, exacto. Creo. Luego sigue el Air Force 1 de Tiffany. No, ese definitivamente no. No. Luego sigue el Air Max 95 de Cortez. Ese sí. Muy sí. Abajo, bueno, muy alto, ¿no? No, yo creo que está bien. Es el 3. Luego sigue el... El Jordan 3. El Jordan 3 de Magic. Ese sí, o sea, por mucho que ame al Jordan 3, pero está muy arriba. Y el par del año para Complex es el Jordan 4 de SB. Discutible también. O sea, yo creo que sí sería top 3, pero siento que... o sea, digo, ya entrando como... digo, ya escucharon como top, súper raro, ¿no? O sea, de esos, ¿qué hay? ¿7 Nikes? 8. Verga. No puede ser. Y me parece que costearon totalmente a Adidas. Uh-huh. O sea, fue una mentada de madre. Y fue una mentada de madre incluso para amigos de la empresa, como puede ser uh-huh. Ron, ¿no? O sea, y además tiene un antecedente. O sea, cuando Joe LaPuma lo invitan a Jimmy Fallon, ¿no? Él habla, ¿no? De que se hace este top 10 y de los mejores pares, y lo lleva. Exactamente. ¿No? Y al final Fallon, o sea, es el que, o sea, él prefiere el Jordan 4 SB porque Jimmy Fallon, pero lo pone junto con él. O sea, ellos hablan de que esos dos pares estaban como muy, muy cerca, ¿no? De que era una gran discusión lo que había pasado con el Samba de Kid. Y me sorprende que ni siquiera haya estado en la lista. O sea, que ni siquiera haya sido el 10. Entonces, honestamente, no sabemos quién hizo la lista, cómo se hizo la lista. Adidas tuvo un gran año, el Samba probablemente sea la silueta más importante de 2023. Según Footwear News lo es, acuérdate. Así es, y que lo hayan costeado de esa forma, ¿no? O sea, creo que, es más, para el gran año que tuvo Kit, que no haya estado Essex de X-Men, algún 990 V6 de lo de New Balance, que no haya estado esto de Samba, siento que fue un... En esa lista, mínimo tuvo que haber visto 3 diseños de Ronnie. Uh-huh. Sí. Mínimo. De varias marcas. No de una sola marca, uh-huh. De varias marcas. Pero sí de la mano de Ronnie. ¿Cuánto habrá pagado Nike? O sea, aquí lo que sorprende, y o sea, le voy a robar un poquito el comentario al Papu, le lo dejo que complemente después, es que el espectro que tiene Complex para elegir pares. O sea, son el medio más importante. Ellos tienen visión y conocimiento de todo lo que sale en el mundo. Para hacerlo tan clavado, tan cerrado, me parece que este año ha sido el peor de todos los tops que hemos visto. ¿No, Papu? Sí, o sea, que quede claro aquí para la gente que nos ve y apenas a lo mejor nos está viendo y no sabe cómo hacemos nuestro top, es lo que llega a México. Que es el que podemos comprar que llega a México.
ellos tienen, si sale un par en China, pueden decir, ah, mira, este par de tal marca que salió en China, lo pueden meter al top, güey. Y siento que meter 8 Nikes, no porque no sean buenos los Nike o Nike Jordan, güey. No porque no sean buenos, sino que siento que hay mucho mejores pares como para entrar ahí. Yo de ahí, no voy a decir cuáles, pero sí sacaría mínimo sacaría 4 o 5, güey. Uh-huh. Y otros los cambiaría de posición y así. Pero... O sea, a mí me extraña mucho que teniendo a Brendan y a Matthew Welty como parte del consejo editorial o editores o lo que sean ahí en Complex, que ellos son mucho de probar otras marcas y de usar otras marcas. Me extraña mucho que su selección sea Nike, o sea, solo Nike. Y estoy, o sea, de acuerdo con el Papu, no es porque sean malos, pero ellos como el medio más importante de sneakers en el mundo deberían de tener una visión y enseñarle a la gente las otras cosas que tal vez no ven, no conocen o que no tienen acceso a, pero pues sí, están muy casados. Y además me parece que es muy, digo, salvo el 3 de Balvin y el de Terror Squad, la mayoría de esos pares fueron como que del primer semestre, ¿no? Sí. O sea, al menos de los primeros 7 meses. Entonces, también me sorprende mucho eso, que como que los últimos 4 o 5 meses como si no existieran. Algo que, o sea, porque hoy, por ejemplo, en panel online hicieron como que ahora no les robamos el tema ya lo teníamos planeado, ellos nos lo copiaron. Hicieron esta pregunta, ¿no? Y yo decía, bueno, a lo mejor hay 4 o 5 que probablemente estén rozando, pero ya cuando lo ves fríamente, o sea, hay, yo creo que 2 pares que son como claros contendientes para un top 10, que es el 990 V6 Baclava y el Jordan 4 SB, pero todos los demás son bien, bien discutibles, ¿eh? O sea, no veo algún otro que sea como, o sea, que realmente pudiera estar en la mayoría de los tops. De esos 8 que acabas de decir que son discutibles, nosotros 6 tenemos 7. Al menos... uno más, 7, nosotros tenemos al menos uno más que podría entrar en el lugar en el que lo acomodaron, sin pues problema. El Dunk de Born and Raised y el Samba de Kid. Y el Salomón, ¿no? De Sandy Leung. Ajá. Tal vez el Salomón de Sandy Leung. Así ya, de entrada. El Cortez está bien, ¿no? Sí, yo el Cortez está arriba. Pero esos 3 no se discuten. Los demás, sí... O sea, sí se ve claro que Adidas no lo quieren ni mencionar, güey. Que a lo mejor prefieren mencionar pares de New Balance que de otras marcas, así como Runners, como Asics, como lo de Kid. Y varias cosas. O sea, es algo muy raro. No sé cómo lo hagan, pero yo creo que deberían de sentarse antes. No sé si lo hacen. Y decir, güey... O sea, no podemos dejar esto fuera. Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Hay que ver mañana. ¿Qué dices? Le tengo que mover al 9 y al 10 porque necesito... O sea, no pueden ser estos, güey. También este es muy bueno y esta es otra marca. No voy a meter 10 Nike, güey. Voy a tratar de meter uno, güey, que sea de otra marca que esté chido, güey. O sea, deberían de ser como algo así. Sí, o sea, es el problema de meter a esta gente pues, famosa, ¿no? Como ser parte de Top. Entiendo... que tal vez le da más visibilidad o le da el morbo de que la gente quiere ver qué escogen, pero al final yo creo que ni escogen nada, nada más van a sentarse a ver qué es lo que otros escogieron, ¿no? Entonces, pues creo que debería ser haber un poco más de seriedad por parte de Complex, como con un consejo editorial, de sentarse a discutir bien una lista con todo el pool de opciones que tienen para escoger, pero pues cada año parece que le prestan menos atención, como que dejan solo a Joe La Puma, o ni siquiera sé si Joe La Puma ya sea el que lo arme. Porque podrían hacer una lista como de invitados y ya una lista como Complex, como medio serio. ¿Saben qué? Esa lista se armó aquí entre los invitados, para ellos es esto. A ver, eso es gente que está dentro del mundo de los tenis, gente que no, gente que se dedica a ciertas cosas. Y además una lista como, ya, somos, o sea, medio serio, mira, esa es nuestra lista. Mira, guardando proporciones, nosotros lo hemos intentado, güey. O sea, aparte de nuestro top, nosotros hemos buscado a gente de otros medios o amigos de, oye, güey, mándame tus 5 pares del año. No lo hacen, güey. Entonces imagínate ellos pedirle a esos güeyes que son famosos y que andan en el desmadre todo el tiempo, pues obviamente ni los han de pelar, güey. Y si te das cuenta, o sea, tienes el Travis, que es como una onda como de hype,
¿no? Por ser Travis. Tienes el Air Force One, que está ahí por ser Tiffany. Siento que muchos de esos tenis que están ahí es porque tienen un elemento que les da cierto hype, pero no les da cierta relevancia, ¿no? Es algo que estoy viendo. Pero es que, o sea, sinceramente, si top 5 o sea, es el mismo de medio año, o sea, como dice Román, o sea, después del medio año creo que fue cuando salieron demasiadas cosas también muy buenas y que no sea, las tomes en cuenta. Sinceramente, es que, fíjate, yo no veo por dónde esa ML León D'Or es mejor que los B6 de Kid, güey. Perdón, pero yo no. No, pero por ejemplo, con lo que dice uh-huh. Rich, o sea, el Tiffany podría entender, güey, que metieran el Tiffany, aunque yo no lo metería, y eso que a mí me gusta mucho, ustedes lo saben, y aquí lo he dicho. Pero el de Travis ni siquiera es el mejor Travis, güey. No. Entonces... El wey, Travis podría ser a lo mejor bueno por lo que significó el hecho del show o del disco de Utopia y a lo mejor que pudo haber pero sido. Pero ni siquiera fue eso, porque fue un Air Force. Sí. Sí, o sea, no tuvo... Y se supone que era el Travis último Jordan 1. Un Travis, ese Travis es un... Es el Olive. Un no lo tienes, ahí está. Sí. Está ahí para todos. Es lo que me pasa a mí. Sí. Güey, ese es, ese es el Travis. Es para que digas, este tú no lo tienes. Sí. No lo tienes. Por fin tuve mi Travis y ya te vas. Sí. Es que yo creo que se fueron con lo que siempre discutimos cuando mandamos nuestra lista. Güey, es que es la lista de o sea, es el top, güey, no es son tus gustos. No es gusto personal, es tienes sí. que tener una visión de medio, como medio. Sí, pues sí, a mí me gusta mucho el Tiffany, yo en el de medio año ni lo metí, güey. Entonces, pues esos güeyes, sentarse con gente que arme el top, una deberían tener ya como un guión, o sea, de que hicieron antes. Y ya nada más discutirlo, güey. O sea, digo, un top que hizo el Complex, güey. Digo, tú y Vid metieron el Black Pirate, pero de ahí en fuera, pues lo hicieron muy bien, aparte de ese. Bueno, pero es que el Black Pirate, mira... Pero es que justificamos el por qué, güey. O sea, justificamos, le dimos una razón. ¿Qué razón le das al Travis este? Pues el mismo que el del Pirate Black. Pues el mismo que tú diste del Pirate Black, va a decir... No, no, le dimos una razón. No, ya no vas a ver más, güey. Porque el de Tiffany, porque es Tiffany. Cuando pusieron el Disruptor, ¿fue igual en un top de así del año? Sí. Pero creo que ese tipo de cosas... También hubo un panda, ¿no? ¿Alguna vez? No. Tú lo pusiste. No. Un panda. No nosotros, en el Complex. Güey, pero es que mi razón del panda era lo del no, Complex nunca ha puesto ni el Disruptor ni el panda. No, Complex no puso el Disruptor. ¿Quién no puso el Disruptor? Hubo una vez que ganó un par del año, que lo justificaron. Sí, pero ganó en los Footwear News, pero ganó como la silueta del año. El Disruptor sigue siendo un gran par. No, pero lo justificas como, güey, la silueta rompió ventas entonces. Sí, pero sobre esa lógica hubiera sido un Samba este año y es lo que no tomaron en cuenta. No, pero son, ya son cosas diferentes. Estamos hablando de Footwear News, es un enfoque distinto. El Footwear News sí lo hizo, puso al Samba. Como que es más neutral, ¿no? O sea, como que lo hacen Footwear mejor. News es clavado a la industria, porque te habla de tacones, te habla de zapatos, te habla de otras cosas. Por eso, o sea del no, calzado no, en general. Pero como sin amigos, sin amiguismos. Sí, o sea, sí, lo que es. Sin entonces hype. Está más chido. Lo que a la gente le gusta, ¿no? No. ¿Sí? No, ni siquiera. No, pero sí lo ven. No, ni siquiera. Lo que se está el pópulo, ¿no? Lo que utiliza la... Exacto. Sí, pero... lo que se está vendiendo en todos lados, en vez de todos lados, pues claro. Números duros. Sí, claro, sí. Como les gustan, duros. Ajá. Lo tangible. Altos factos. Facto verde, facto que cuesta, facto verdadero. Pero bueno, pues bueno la nosotros tenemos mayor. Nuestro top hasta fin de año, ¿va? Porque nosotros sí nos esperamos hasta el último día del año. Pero estamos de acuerdo que en este top fácil, así ya para cerrar, Born and Raised y Samba de Kid tenían que haber estado. Claro, totalmente. Güey, sacaste dos pares en tu convención, güey. Que entre uno, güey, porque están muy bonitos, están muy bien hechos. Uh-huh. Cualquiera de los de J-Tips, cualquiera de los tres que sacó este sí, año por eso. Sí, claro. Esos, güey. Si quieres en el lugar 10, güey. Claro. Pero es mejor, esos pares son mejores que 5 o 6 de los que están aquí, güey. Totalmente. Entonces, hasta es ya ridículo irse a sentar a escuchar eso, güey. Sí. Sí, o sea, pareciera que no hicieron la tarea. Como que alguien ya tenía eso armado en algún momento y dijo, pues ya pónganlo. Mi primera chamba, ¿no? Así ¿no se viste? Vieron. Sí, así se vieron. ¿No pues viste es que alguien traía mismo... una?
unas botas rojas y nadie las quería agarrar, güey. Les llevaron las botas rojas como para meterlas en la discusión, así como de, ¿qué piensan de esto? Y a nadie le gustan, según, güey. Güey, está mejor eso. Es algo como que diferente que unos que están ahí, güey. Claro, claro. Sí. Entonces, güey, o sea, se me hace algo así como que bien raro. Le iban porque a quitar esa, la bota protésica es que, al cabrón del cojo, ¿no? Güey, es que es algo que estamos esperando, yo creo, todos los que estamos en esto de que nos gustan los tenis y más clavados, güey, estamos esperando a ver qué dicen, güey. Y salen con eso, si es una decepción, si sientes una decepción, no sé ustedes, yo claro. sentí una decepción. Sí, claro, porque yo me acuerdo que hace algunos años era como de, el que ellos normaban el par del año era como tú de, no mames, yo tengo el que fue el par del año de Complex y te sentías orgulloso, güey. Pon tú que el de este año sí está chido el número uno, pero ya la lista, el resto de la lista es así como, ah. Muy olvidable, ¿no? No, y además ha ido como, mira, como a la baja, ¿no? O sea, porque vienes de tener una discusión en la que estaba Ross Bengston, D. Clark Kent, el mismo Joe Ronnie. Fuma, el mismo Ronnie, o sea, vienes de gente como muy cabrona y de repente ya como que te gano más la onda de que, ay, para que la gente venga a conocer a Lil Jacky. O sea, o sea, es mucho mejor Wale que el güey el Jim Jones, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Por supuesto. Ah, Wale también aportaba, o sea, siempre como que hubo esta... Hasta el Trinidad porque, James. Porque además traía esta continuidad de Complex, de cuando invitaba a los duros de este pedo hace unos años. O sea, estos videos en los que aparecía Matt Hatfield de Nice Kicks, o aparecía el mismo, como decíamos, el mismo Ronnie, o sea, gente pesada dentro de la industria, y te daba su opinión, siento que era mucho más valioso, a pesar de que D.A. Clark Kent se pusiera en eso y dijera a veces como ciertas cosas, güey, te lo habla un güey que tiene los pares, ¿sabes? Que compró todos, o sea, literal, todos. Entonces, es alguien que los tiene, que ya los vio, que sabe la historia, que, o sea, y cuando tenías a Ross y a toda esta gente que creaba como este equilibrio entre, güey, pues sí, está bien que lo que J. Clark Kent dice, pero pues también se necesita esto, era como dice Bretón, ¿no? O sea, a lo mejor un par que dejaste pasar y que ellos te decían, güey, es que esto yo creo que es el par del año por todo esto que significó, pues como que regresabas y veías en retrospectiva y te decías, ah, qué pendejo, no lo compré. Pero ahora es así como de, güey, pues, o sea, no me da fomo no tener. Sí, el, o sea, si tienen ahí, ¿no? Como te decía hace rato, si tienen ahí a Brendan y a Matt Welty, pues métanlos a la conversación. Tendrían que haber estado. Sí. Es que más bien lo deberían de hacer ellos, ¿no, güey? Exacto. Sí, decir. O sea, ya, ¿para qué metes más gente? Lo que dijo Bretón, si todos van a decir lo que alguien más dijo, pues mínimo que sea algo interesante, algo que realmente... Algo coherente con la industria. Yo creo que meten esos pares y Bretón a lo mejor lo tocó el tema como en ese sentido. A veces meten pares que los invitados sí reconocen, ¿no? Como para que no empiece esta discusión de, ah, es que ese yo ni lo conozco, ¿no? Ah, güey, ese no, a mí no me gusta New Balance, ay, no, a mí no me gusta Asics. Como que trataron de hacerlo así, pero sí se vio, o sea, el hecho de que hayan dejado fuera Adidas, me siento que fue así un gosteo. Eso fue lo más raro y creo que lo más feo de este top. O sea, por mucho que haya 50 pares mejores de Nike, yo creo que tienes que considerar a Adidas. ¿Pero por qué será, güey? O sea, de plano, ¿estarán peleados o...? Pues no, porque ahí estuvo presencia en ComplexCon, ¿no? No supe. Pues estaba anunciado. Es que a lo mejor a quienes le preguntaron no les gusta Díaz. Pues no sé, pero o sea, siento que fue como muy muy claro que tenían a Díaz teniendo un gran año. Uh-huh. Te lo acabamos de comentar, que Díaz con Vape tuvo un muy buen año. Sí, sí, estaba Díaz anunciado. Y aún así no te da para que un Adidas por Vape esté dentro del top 10. ¿Por qué? Porque hubo cosas mucho más interesantes. O sea, incluso... ¿Pero estás de acuerdo que en este top sí entra? Sí, por supuesto. Adidas, o sea, un forum de los de Vape entra, güey. En este top. El Stan Smith entra en este top, güey. Cualquiera de los Samba / Gazelle que salieron ahora del concurso este que hicieron de Consortium. El Consortium Cup. Güey, uh-huh. No mames. O sea, el que viene el de incienso se llama, ¿no? Ajá, viene ese, viene el de Sneaker Politics, viene el de Casina. ¿Y cuál es el que trae la tres? Punta como de charol que les mandé? ¿Era de quién? De... Uy.
Que me dijiste que no te gustaba mucho la punta de charol, pero el par está bonito. No me acuerdo de quién era. Ahí te lo checo. Lo de Onger Extra Butter, ¿no? ¿Era? No. No, ok. Déjame no sé cuál era. Porque el Sneaker Politics es el que tiene muchos colores. Luego el azul con rojo. Pero, no, y puede ser el de Casina, creo que, pero creo que no. O The Basement. A ver si aparece, a ver si aparece. Dame un segundo, dame un segundo. El tema es que... Puede ser el de BSTN. Basement. ¿Basement? Ajá. Basement. Ajá. Pero no, según yo no. Incluso el de... Incluso el de la abuelita. Es el de Basement. Están de acuerdo. Ese yo es el que les dije en el chat, Román. ¿Es Rivalry o Forum? Es Rivalry. Es Rivalry. Es Rivalry del poema, el del poema. Sí, de un Heart of. Se separa, está espectacular. O sea, el del poema, ah, y el de la abuela. Dos. Están increíbles los dos pares. El púrpuro. Se chingan a todos. El púrpuro está más bonito, pero está increíble y que no esté. Pues sí, ese el Basement. Sneaker Politics está bien chulo, güey. Ese también. Ese es el no había visto. De Basement. Ajá, está bonito. El Sneaker Politics es algo que a lo mejor no me pondría. Pero admito que el par, la ejecución es... La ejecución está hermosa, güey. Está bien cabrón ese par. Pero bueno, está bien. Y lo hemos dicho en el programa. O sea, mucho es el tiempo, el timing, ¿no? Ahorita está como de moda los Samba. Entonces, a lo mejor los Samba de Sport and Rich o de Wales Bonner hace 2 años nos habíamos hecho así como, ah, qué chido lo de Wales Bonner. Pero este año que está tan en boga y todo, pues los volteas a ver y las ejecuciones son muy buenas. Pero sí, no. Muy mal el complex del top ten. Está muy feo que... Wey, o sea... El Clarks. Güey, eso no entiendo cómo lo... O sea, el Clarks lo habían puesto en el 10 de lo de mitad del año, pero se ve horrible que... O sea, a mí me saca de pedo de que los primeros 5 sean los mismos 5 que están ahorita hasta final del año. Claro. O sea, es como de como lo que dice Román, ¿no? O sea, se ve que es alguien que tal vez no hizo la tarea o que la gente volvió a votar por lo mismo, los invitados. En fin. Pero fíjense que, digo, ya cambiando un poquito de tema, este fin de semana también se llevó a cabo Sneaker Fever Guatemala. Y traté de hacer exactamente lo mismo. Yo le propuse a los organizadores de Sneaker Fever que si podemos hacer una plática de top 10. De hecho, la plática que hubo de top 10 salió pues como ya de relleno, porque yo la propuse y queríamos hacer exactamente lo mismo, pero ellos lo vieron como de otra forma y siento que también salió bien el hecho de que pues cada uno de los que estuvimos en el panel como que platicáramos cuál habían sido como nuestros top 10 del año. O sea, a mí me gusta, ¿no?, que haya una lista pareja y que se discuta, como lo hacemos nosotros en el programa, porque puedes escuchar opiniones de la gente sobre, a veces discutimos, ¿no?, sobre en qué lugar va uno, en qué lugar va el otro, por qué es importante, por qué consideramos realmente que debe estar ahí. O sea, al final termina siendo un mecanismo de votación y cómo los vamos acomodando. Y obviamente, pero pues obviamente por ser un tema de como con un formato de medición, pues siempre es porque la mayoría opina de una forma, ¿sabes? En cambio aquí tratamos como de exponer. La verdad es que hasta cierto punto me dio gusto que fuera así, porque ahí así puedes como cachar el gusto de cada quien. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que de los pares que más se nombraron, o que haciendo una lista como muy rápida de los que pudieron haber estado en una lista general, si hubiéramos hecho el mismo formato como los de nosotros, Jordan 4 de SB, el Samba de Kit de Ronnie, el obviamente el Dunk de Born and Raised, el ¿cómo se llama? Ay, se me fue el pedo, venga ya. Ah, el 990 V6 de Ronnie. ¿Qué más de New Balance estuvo por ahí? El de Carhartt también varios lo mencionaron. Los Samba de Wales Bonner también fueron como de los que estuvieron ahí también mencionados. Saucony de J-Tips también estuvo por ahí. O sea, como que algo que yo aplaudía, el Salomón de San Elián, algo que yo aplaudía mucho de los top 10 que vimos en imágenes, tanto de, por bueno, el panel era
estaba Seba 3D de Chile, estaba Lord Pedro de, bueno, Venezuela, México, estaba Lorenz, no entregó top 10, pero estaba invitado, estaba obviamente Poxte y un chico de Guatemala que se llama, y una persona de Guatemala que se llama Minor, me parece que es como de las personas que más hacen contenido allá. Pero, por ejemplo, el caso de Minor es como el Roberto Pelayo de allá, ¿no? Entonces, no te va por gusto, porque es súper basquetbolero. Y, por ejemplo, ahí sí nos costó mucho trabajo como digerir su top ten, pues porque todo estaba enfocado. O sea, si les digo el top ten de él, pues a lo mejor van a decir, no, pues no hay idea. Pero así como que mucho peor que el de Complex no estaba, ¿no? Estaba, por ejemplo, el Kobe Halo, el Kobe Reverse Grinch, el Jordan 1 Black Toe, el 4SB, el New Balance de Bricks and Woods. O sea, la mayoría eran como 8 pares de básquet. Imagínate que era el de Complex, güey. ¿8 Nikes? Ah, no, eran 7, porque había una Adidas que era el Kobe, el Crazy One, la reedición. Entonces, o sea, quitando ese, que es por un caso muy particular de que estaba enfocado en el gusto de él, creo que los otros sí tenían muchas coincidencias. O sea, todos teníamos un 990v6, por ejemplo. A lo mejor alguien puso el Carhartt, alguien puso el Lapis Lazuli, alguien puso el de Madison Square Garden, pero había un 990 o Baclava, o sea, había un 990v6 a huevo. O sea, era a huevo, o sea, todos lo teníamos. El 4SB, les decía, lo de Adidas de Kit, o un Samba todos teníamos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, siento que es como ridículo, como bien dijo Papu y Bretón, pensar que Complex, teniendo todas las posibilidades, haya salido con esa lista tan mediocre, y nosotros que a lo mejor no tenemos todo, no, o sea, obviamente no llega todo a nuestros países, y que a lo mejor pues sí lees, pero tienes como un gusto muy peculiar, sobre todo el caso de Seba y Pedro, que a lo mejor están más enfocados en el tema de la moda, que de todos modos haya muchos pares en los que coincidimos de alguna forma. Siento que eso te habla de la influencia y de la relevancia que tuvieron algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Seba puso las botas de Mischief, explicando este tema de la viralidad y de la importancia de las redes y demás. Que no me hace mal, ¿no? O sea, creo que está bien. Y yo le decía que para mí el Air Max 95 Cortex es ese par que cumple con esa función, ¿no? Este tema de ver la viralización y demás. Y obviamente es una ejecución mucho más linda, ¿no? Porque además las botas de Mischief, así como llegaron, se fueron. Uh-huh. Y el Air Max 95 creo que sí puede tener a futuro esta tendencia de ser incluso un Grail de Air Max en algún momento. Entonces, Queda con el archivo. Exacto. Entonces, ese fue como el comentario en general, pero todos coincidimos que Adidas había tenido un gran año, Saucony está levantando, ASICS tuvo también un gran año, y aún así, por ejemplo, las dos marcas de más crecimiento en el mundo, que son Hoka y On, no están, ¿no? O sea, nadie puso un Hoka, nadie puso un On, pero todos estamos conscientes de que la gente está en esa dirección. Otra cosa que sucedió, y bueno, ya comentando en materia, el año pasado el Ticket Fever Guatemala era un evento, yo les decía que era como este justo medio entre Sneaker Fever de México, ¿no? Y un evento local, porque sigue siendo pequeño, pero con muchas experiencias, muchas marcas locales, muchas pocas tiendas de reventa, muchos retailers, y pues el tema de los stands y todo eso, en un lugar bastante bonito. La verdad es que el lugar en donde lo habían hecho era bastante bueno. Este año fue diferente, cambió la locación, y el problema con Guatemala en este fin de semana es que pasaron muchísimas cosas al mismo tiempo. O sea, pareciera chiste, pero Miss Universo es algo allá, ¿no? Entonces hubo Miss Universo. Luego el clásico de Guatemala, que es como en América Chiva. ¿Fue ahí en Guatemala, Miss Universo? No, fue en El Salvador. Fue en El Salvador. Ah, o sea, pero ellos lo ven como un evento importante. Lo ven como algo, ajá. Ah, luego el tema de... hubo como un América Chivas, o sea, el equivalente de un clásico, el clásico nacional en Guatemala. Se celebró justamente ese fin de semana. Luego, así como aquí tenemos el árbol Coca-Cola, ahí la cervecería Gallo tiene su árbol de Navidad, entonces lo prende, entonces es una cosa como muy familiar. Luego en Antigua, que es como la ciudad colonial cercana, fue el Festival de las Flores, pues un chingo de gente también allá. Es como que pasaron mil cosas,
y eso a lo mejor evitó que viviéramos tanta gente como el año pasado. Según yo, fueron números muy similares, porque no lo vi vacío, pero como que la gente iba como muy de rápido y demás. Aún así, creo que la organización muy bien. La organización es un 10, siempre, siempre, siempre. Perdón. Vengo un ratito porque ya me tengo que ir a ver Miss Universo. Y el árbol de la cerveza gallo. Adiós. Ajá. Sí, o sea, como que pasaron varias cosas, güey. Entonces, digo, obviamente, pues, cuando una ciudad es grande, pero al mismo tiempo tan pequeña comparada con la nuestra, pues el hecho de que haya tantos eventos, pues de alguna manera diluye, ¿no? A la gente. Pero bien, la organización muy bien. El lugar, a mí me gustó más el venue de la vez pasada. Esto no me pareció mal, pero el anterior fue bueno. Imagínense. ¿El anterior era abierto? No, era cerrado, pero era un poquito más grande. Era como si fueras al... Imagínense como si te... Imagínate que era como el Pepsi Center, ¿no? Okay. Y el anterior era como un Pepsi Center, y el de esta ocasión fue como... Expo Reforma. Más o menos. Okay. Okay, o sea, okay. Que no es tan mal, pero el otro está más lindo, ¿no? Sí. Y ya había más marcas el año pasado. Eso sí sentí. Tuvo como más marcas, o están un poquito más espectaculares, pero la verdad es que estuvo súper bien. Meatpack y La Grieta, que son como una de las tiendas importantes, le fue muy bien. Estaba la gente de The Box, que fue quien hizo posible que fuéramos, otro retailer que está en Antigua. Fue increíble, o sea, la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. O había pares que, yo no sé por qué ellos tienen pares antes. Bueno, suena chistoso, pero en Guatemala encontramos pares que yo al menos no había visto en México. Tenían el Under Max, el de Keep Ripping, no sé qué. Es como, no es una reedición del anterior, sino es algo nuevo. Que Keep Ripping, Stop Sleeping. Ándale, ese. Es como Safari, ¿no? ¿O no? No, es como de pelusa, como de gamuza de pelo largo, negro, con rojo, me parece, o azul marino, okay. Una cosa así. Está lindo. Estaba ese, estaba el Jordan 4 Craft, que creo que sale, no sé si ya salió aquí, pero sale esta semana. Pero el Craft, el verde. Va a salir. Eso también está bonito. Tenía así como dos, tres cosillas como de cosas en The Box. Y en Meatpack, lo único que vimos, bueno, en La Grieta, de hecho, fue el Dunk de Born and Raised, que por alguna razón allá no lo han lanzado. Está en exhibición, tienen ahí los pares, pero todavía como que no han encontrado el tema de la dinámica o cómo lo van a hacer, todavía no han dicho. Entonces, la gente estaba con la expectativa. De hecho, hubo muchos rumores de que lo iban a lanzar para Fever, no lo hicieron. Pero bueno, las dos tiendas muy bien, muy bien. Mi familia de Vox, la verdad es que con muy buenos lanzamientos. Y el resto, pues un sneaker Fever normal. O sea, recuerden que las marcas en Guatemala no tienen presencia. O sea, no hay una oficina de Adidas Guatemala, Nike Guatemala, ni Vans Guatemala, no existe. Todo es a través de terceros, entonces eso complica que haya como stands de las marcas. Pero en general, bien, 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 bien. No les quiero hacer como el cuento muy largo, porque igual mañana, si necesito rico, les comento más con detalle algunas cosas. Pero hubo pláticas, la plática de chicas muy bien. La verdad, me dio mucho gusto ver a Jun, que es la novia de Pedro, la persona que está atrás de cámaras de Lord Pedro. Güey, ¿qué buenos aportes hace una persona como Jun dentro de la plática de chicas? O sea, estaba Jun, estaba Paris, estaba Tita y Gaby, me parece. Tita de Chile y Gaby de Costa Rica. Muy bien. Las cuatro muy bien. O sea, Paris, la neta es que te das cuenta de lo... Así como aquí luego decimos que Paris, cuando la ves en los eventos, como mucha gente la conoce y sobre todo chicas. O sea, no es como el... Porque hay algunas creadoras de contenido que van los viejos cochinos, ¿sí o no, papu? ¿No? Claro. Oye, ¿puedo tomar una foto contigo? Y acá, ¿no? Así como de, ay, sí, yo estoy inscrito con OnlyFans. Sí. Y así, ¿no? Bueno, allá, Paris, la verdad es que muy bien. La gente la conoce, le respeta mucho su contenido. A Pedro igual. O sea, Pedro también es un personaje muy querido. Pasa lo mismito que aquí en México, ¿no? Van los señores con los hijos le piden foto a Lord Pedro, los señores le piden foto a Poxte, ¿no? Así funciona. No es muy diferente aquí. Pero me dio mucho gusto. Niños o enanos.
Exacto, niños enanos. Qué bueno que aclaraste quién estaba en el panel, porque cuando dijiste la plática de chicas, yo pensé que era la tuya con el Poxte, con Lord Pedro. Con Lord Pedro, Lawrence, Eva. Ah, pero bueno, sí. De las otras chicas, qué chido. Exacto, de las otras chicas, ajá. Es que sí están en onda. De las que sí están en onda. Hubo ellos, estuvo el licenciado Pollito, toda la gente de Clean Industry, junto con una también de limpieza que se llama Chula Melo Rieles, que ya había estado el año pasado, pero ahí estuvo el Pollito haciendo dando talleres, haciendo una colaboración y demás. Muy, muy bien. De México, bueno, ya les platiqué, fue Pedro Jung, Paris y su novio, Iván, que muy bien, la verdad me cayó muy chido. Ya a las 3 horas ya me estaba albureando, entonces me cayó mucho mejor porque... Ya además, te vimos ahí hasta bailando con él y todo. No, mamá. Arreándole. Mañana en Chinesito bailando con él, bailándole a él. Ajá, sí. Mañana en Chinesito Rico les voy a contar una anécdota sobre eso, muy chistoso, para que vean que yo estoy viejo. Y bien, o sea, todo muy bien, el evento excelente, muchas gracias a Javi y Alejandro que nos estuvieron paseando y que nos invitaron al evento, ellos son los organizadores. También estuvo nuestro querido amigo Tinoco, ¿no? Que hace contenido para Fiber México, estuvo de representante de Sneaker Fiber México allá. Estuvo nuestro amigo Alan Castro, de Adidas. Estuvo, dio una plática sobre, obviamente, sobre la marca, cuál es su función, porque ahora recuerden que él es el que hace que las cosas mexas pasen dentro de la marca. Entonces, estuvo ahí con nosotros. Yo les digo esta plática, comentó de algunos, mostró algunos samples, mostró de algunos, dio algunos destellos de lo que probablemente venga a futuro. Bien, o sea, realmente creo que las pláticas estuvieron muy, muy interesantes. Algo que me sorprende mucho de Guatemala es que no hay creadores de contenido locales. O sea, este chico que subió al panel de nosotros a lo de... Bueno, tan chico, ¿no? El Pelayo Guatemala, Pelayo GT, no porque sea GT, sino por Guatemala, ¿no? Pelayo.GT, estuvo en... que se llama Minor. Es como el único, o no sé si el único, pero es de los pocos que hay. Pero realmente como no hay muchos creadores de contenido. O sea, no crean que nos llevan porque somos buenos, o nos llevan porque... pues en la tierra de los ciegos, el tuerto. Es el que sí paga el internet. Órale, doctor, vete a Guatemala. Es el que sí paga el internet, güey, por eso. Vas, el doctor. Es el único. ¿Sí? ¿Quieres triunfar? Guatemala te recibe con los brazos abiertos. O igual nada más cambia en tu Instagram y al final ponle GT, güey. Exacto. Sí. Ya. Yeah. Keep it GT. Cambia la localización y ya. Y si no te como Dragon Ball. Es que hablas de coches. Y ya. Como Dragon Ball, vamos. Pónganle GT, Mitchell Media GT, para ver si así ya los ven. Ah, ya lo exacto. Vamos a hacer. Pero bien, claro. Bien algo que me gusta mucho de Guatemala es que la escena es todavía pequeña, pero todos se llevan muy bien, o sea, como que no hay o sea, en todos lados hay novelas, pero como que aquí la gente la lleva bien, está muy chido, me gustó mucho y mañana en Chile Histórico les vamos a dar muchos detalles de cosas que sucedieron, muy graciosas, pero lo mejor, la convivencia. Pues siempre lo hemos dicho, lo mejor de los eventos es la convivencia. Y me dio, de verdad, como que te cambia la perspectiva de la gente, ¿no? Digo, a Pedro y a yo los conozco yo hace mucho tiempo, pero como que nunca habíamos convivido tanto, me caían súper bien. A Seba y a Tita igual, convivimos muchas horas y también me caían muy bien. Con Iván y con Paris era como de que los veíamos en los eventos. Digo, hola Paris, hola, ¿qué? Digo, ya tuvimos la entrevista con Paris, por ahí la pueden ver. Pero nunca había habido esta oportunidad como de fuera de los tenis, como de platicar, convivir, hacer cosas. Y muy, muy, muy chido. Muchas gracias a la gente de Guatemala. Mañana les digo con quién tienes que convivir, Roma. Uf. Para que ya digas, me cae muy bien. Okay, mañana. Okay. Alan debe saber el chismecito de Complex. Él debe saber por qué no escogieron a ninguna Adidas. Bueno. Sí, no lo alcanzamos a platicar con él porque nosotros el sábado dormimos en Antigua y él se fue el domingo. Pero yo ahorita se fue de viaje a Europa. Pero cuando regrese, igual sería bueno platicar con él. Es que nos estás viendo, Alan, así que atento a la invitación. Pero lo de Complex no nos sorprende tampoco porque así han sido los últimos 3 años, ¿eh? O sea, de que Nike, y siempre les grita Nike Boys, Nike Boys. Y siguen sin entender, pero bueno.
Aquí sorprendió que no pesara Ronnie, que es tan amigo de Joe La Puma. Y... Exacto. Ni para Adidas, ni para Asics. Ya perdió el patrocinio. Algún tema debe de haber, güey. O igual hicieron votación y ya, sí quedaron. No creo, eso no pasó. De todas las opciones... Pon tu casa en la votación, pero si no hubiera un tema, sería de no. Tenemos que quitar uno para meter aunque sea uno de estos güeyes. Pero bueno, ya, mañana en Chismecito Rico les cuento más detalles. Pues ustedes, bueno, el Chismecito Rico del sábado estuvimos así medio muy de rápido en el, hablándoles del camión, desde el camión de influencers. Muy bonito. Muchas gracias a la gente de Tinkerfield, Guatemala. ¿Qué más? ¿Qué tenemos este fin de semana? ¿Tenemos algún antes de lo que viene aquí, lo mencionaste antes de empezar el programa y pues ya lo voy a retomar yo. En el tema del running, viene una colaboración que... Pues no sé si está buena o no, a mí se me hizo como, qué chido, pero habrá que verla. MDM Ron presenta, ahora sí, continúa. Pues tú fuiste el que tocaste el tema, yo ni me acordaba, tú fuiste el que lo recordaste. Pero porque ya te dije quién me recordó. Bueno, pero Dromo, que es un running club de México, el más poblado, diría yo, no sé si el más popular, el más poblado, pues un tema de... Qué bueno que lo dijiste tú, porque yo se me había olvidado quién era y yo iba a decir Dragas. Buen nombre, gran nombre. Dromo, que es uno de los clubs con más miembros, creo yo, de la ciudad Norwich, si no me equivoco. Sí. Y pues por ahí se anunciaron una colaboración con Diadora, de una silueta de running. Interesante. Habrá que... Me parece que hay un buen contacto ahí de Dromo con Diadora como para lograr esto, pero está interesante. Pregunta desde la ignorancia. ¿Ustedes han visto a gente correr con Diadora en México? No. Ok. O sea, te diría que es más probable que usen Saucony, obviamente Hoka, que está de moda, On, pero Diadora hasta es los Brooks. Super, o sea, Diadora es súper raro, la neta. Habría sido interesante, ¿no? Como entender cómo es que se dio esto, porque me parece muy raro. Sí. Sí está raro. ¿Y ellos nos caen bien los de Dromo? O sea, porque yo tengo entendido que son como medio elitistas, vamos a decirlo así. Medio tres cuartos, sí. Okay. Se habla inglés. Inglés y color pantone de los que son, van para arriba, no para abajo. La persona que me mandó esa información, yo solo le contesté, irrelevante. Fue lo único que dije. Pero creo que va más acompañado del tema de... además de que son un club como que yo ya tenía... Yo sin saber de running, o sea, porque yo no sé ya correr, que yo ya tenía como entendido que eran medio especialitos. Y luego, sabiendo que nadie de ahí usa Diadora, como que pues, me pareció muy raro. O sea, como que siento que está forzado. Pero no sé quién lo forzó, si ellos o Diadora. Pero como sea, para mí está muy forzado ese pedo. A lo mejor es el primer paso, ¿no? Pues buscan su primer paso y de ahí... Buscan meterse. Ahora, como siempre me lo has dicho, ¿no? Fuiste el primero. Sí, es... Usado, mal hecho, lo que tú quieras, pero fuiste el primero. Sí, es cierto. Y ya que estamos en el tema del running, antes de irme, ya que me despida, lo digo, porque 40 minutos de... solo es un agradecimiento que quiero dar, pero lo doy ya que me despida, si quiero. No, es más, cuando hablemos de running, todos vamos a hacerlo así. Ah, está chido. Buena técnica. Ahora sí, dilo. Buena técnica. No, bueno, rápido, quiero agradecerle a mi familia Nike porque hoy me hizo partícipe de una llamada global con la gente de running de Nike, en la que nos presentaron tres siluetas que vienen el próximo año. Apúrate porque ya me cansé. La llamada fue con Brett Schoolmaster, que es el director senior global de calzado para running de Nike, en donde nos enseñó tres siluetas, el Pegasus Trail 5, el Segama 2, que estas dos siluetas son de trail, y el Alpha Fly 3, que es como el top dentro de la línea de running para Nike, una nueva versión que viene ya en enero, y pues estuvo muy chido esa oportunidad y poder ahí platicar con él y había gente de Corea, de Japón, de Brasil, de muchas partes del mundo y estuvo interesante. Así que gracias a la familia Nike por hacerme partícipe de esa llamada. Llevamos 10 kilómetros. No mames, Luis, puede ser nalga. Te cansamos de imaginar que corrían. Estuvo chido. Muy bien.
Muchas gracias. Gracias a la gente de Nike que invitó al buen Bretón. ¿Tenemos algún lanzamiento para esta semana? Ay, viene el Jordan 3, porque el próximo martes, entonces ya no nos da tiempo de decirlo para el siguiente programa. ¡Tiempo! ¿Jordan 3? ¿Compraron algo en el Buen Fin? Digo, ya nada más para cerrar este fin de semana. No. Pero, o sea, ¿de qué? ¿De tenis? Porque de qué, sí, de tenis, oh, nada, así, igual, ah, y de otras cosas. Tenis, de... No. Ah, no, pero sí. ¿Qué tal comí? ¿Tú? ¿Por qué? No, pero creo que había buenos descuentos en Nike. Yo en no. Cosas de Adidas, pero no para mí. Yo en 99, pero no para mí. Había también muy buenos descuentos. Porque de Adidas hubo un día en el que hubo, o sea, descuento y te daban de acuerdo a las piezas que compras hasta 40 adicional. Entonces dije, la verga. Ahorita ya lo quitaron. ¿Sabes? El Lost también, todo lo de rebaja tenía el 15 extra, ¿no? Y aparte toda la línea de Lost tenía el sábado 2x1. Sí. 2x1. Sí, no hubo malas ofertas. Y bueno, este fin de semana es Black Friday. Uh-huh. Ah, igual algo sale por ahí. Black Friday y Cyber Monday, ¿no? La próxima semana. Sí. Ajá. Sí, porque es Thanksgiving. Día del pavo, del pavido návido. ¿Qué? ¡Llegó el pavo! ¡Bro! Exacto. Bueno, ajá. No, ya se viene la época de la canción favorita de Román. Claro, el burrito sabanero. Sí. No, no es esa. Buena rola. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de lanzamientos? Perdóname, perdón. Ahora sí, ya, discúlpame. Bueno, el 20, a mí lo que se me hace más relevante es el día 28, que es martes, el Jordan 3 del Fear Pack. Uf, qué bonito. Sí. O sea, siento que es lo más relevante de lo que viene. Qué bonito, muy bien. ¿Cuánto cuesta? Y... ¿4,500? No, 4,299. Ah, mira. No, no me bien. Voy a quejar ahí. No está, sí, mal. Ahí está. Ajá. Eso nos daba, de... Sí nos daba para hablarlo el próximo programa. Eres 28, güey. Pues por eso es martes. Si grabamos el... Pero ya no lo puedes anunciar. Ah, es ok, que, ya. Ah, sí. Gracias, papo. Ok. 4,300. O sea, no, pues esto 20... también el Dunk. El 29 el Dunk, el April. Que, a ver, háblanos del April, Leo. Ah, pues nada, la primera colaboración con la tienda de skate de Shane O'Neill, que la fundó en 2019, pero algo importante de Shane O'Neill es que mucho tiempo ha sido patrocinado por Nike. Inclusive estoy tiene como su que propia. Ya va a ser así por las secciones. Ajá. Ah, pero yo ubico más el. La patinada con la droga, entonces. Imagínate cuando hablamos de la sección de Román, del tronco o aquellito, lo que vamos a tener que hacer. En tronco pene, pues. ¿Sabes qué está destacado de ese par? Que rosas abajo, güey. En la suela trae, güey. Sí, ¿no? Sí, ¿ya lo vieron? Sí. A diamantadas, sí. Uh-huh. A diamantadas, a perladas, güey. Ese par lo deberíamos de comprar todos para ir a la cena de fin de año con los colores corporativos. Pues sí. Yo diría que sí, pero ¿sabes qué sería bueno, güey? Que le dijeras a tu familia Nike que nos los vendiera, güey. Nos informara. Yo también quisiera, ¿no? Pero no se puede, papá. Sí. Les puedes decir, güey. Está bien bonito ese par, ¿eh? El no ya lo tienes. Dime qué pierdes. Pues sí, diles, oigan, miren, queremos hacer esto. Ya, güey, te dicen no y decimos bueno. Combina con mi sonrisa, dile ya. Ya, güey. No, gratis no lo estás pidiendo. Gran par, ¿no? Se va a intentar. Gran par. Se va a intentar, gran par. Por ejemplo, este, güey, este entra en lugar de otros 4 o 5 que metió. Pero, güey, me interrumpieron a mi Weiser que nos estaba explicando lo de Shane. Ah, sí, perdón. De que también Shane O'Neill tiene su propia signature con la misma marca. Y ahora le dan esta oportunidad con su marca propia. Y lo interesante también es que pues casi mitad del equipo de Nike SB está también con April. También patrocinado está Raisa, está Yuto. Acaba de estar Dashawn Jones. Perdón, Dashawn Jordan, que lo acaban de fichar. Entonces se ve interesante.
Ahí. Todavía no se confirma en tiendas, pero pues yo creo que las van a tener las mismas de siempre. Y también lo de... Bueno, ya que estábamos en esos temas... Creo que va a tener Chilango Skate, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Justamente fuimos el... Bueno, el viernes que anunció Chilango Skate, que ya tiene su nueva firma con Nike SB. Para festejar hicieron un concurso en el que estuvieron ahí con varios modelos. Hubo premios, hubo dinero y hubo pares. Y se ve que la comunidad le respondió bastante bien. O sea, bastante, bastante bien. Entonces, está chido. Comunidad de está la chido. Patinada. Sí, la comunidad de la patinada. Chilango Skate es una buena tienda de skate, creo que lo merece. Sí, totalmente. Ha trabajado, ¿no? Muy bien. Y aparte les llegan prendas, no nada más calzado, y no nada más dunks, sino también les llegaron diferentes calzados de SB. Entonces eso es lo que está Claro, pues siempre va empaquetado. Pero está bien, o sea, la verdad es que si la esencia era hacer eso, o sea, cuando le quitaron a Lost, el argumento fue ese. Entonces, que lo veas realmente en una tienda de skate. Sí, porque la banda cuando te dicen tienes que traer un SB, es que quiero que sea mi primer dunk SB, no, tiene que ser un dunk a huevo y hay otras siluetas de SB. Exacto. Claro. Ropa, digo, a diferencia de otras tiendas, llegaron ropa, pantalones, blazers, chamarras, que solo veías en la aplicación, entonces ahora ya tienes una opción más para poder leerlas y probar. ¿Saben qué? Ahorita que hablaste de textil, ¿saben qué vi en Guatemala que se me hizo bien extraño? Una chamarra, ubican estas chamarras como las de... Como las de Día de Muertos de este año. Pues, o sea, como esas como coach jacket, pero así de ese color, como beige, sin nada, o sea, toda lisa. Como los de Luz y Fuerza. Ajá, pero de cierre y de J Balvin. Ahí tengo foto, te la mando, pero súper rara. Y me arrepentí de no comprarla. No porque me gustaran, sino porque me parecía que, o sea, que no la había visto en ningún otro lado. Ni a J Balvin, ¿no? Y hay un pantalón cargo de J Balvin. Todos lisos. Solo dice J Balvin. Es lo único que tiene. No sé si vaya a salir próximamente, pero... ¿Es café? ¿O beige? Hay un negro y un beige, ajá. ¿Y la chamarra que dices también es beige? ¿Es el color? Sí. Sí llega. Ah, ok. Okay. Bueno, mira. Ya les el di la, sabe la, cosas. Ya les di el previo para desde Guatemala. Pero bien, y está para de la ropa. Pero bueno, ¿qué más? Hoy llegó una notificación en Confirm de Adidas, que sí, era Adidas Balenciaga. No sé si a alguno de ustedes les llegó también. Sí, los Stan Smith de Balenciaga. Sí. Que a mí me pasó en el chisme, no quiero decir aquí. Mejor lo comento en Chismecito Rico, no lo puedo decir. A lo mejor. Sí, hoy llegó esa notificación de Adidas. Podías comprar artículos por 30 minutos. Algunos fueron muy interesantes. Hay un forum azul, que es como la fusión entre el forum y un Balenciaga, que me pareció bonito. Y lo peor es que pues no hay dinero, ¿no? Pero muy padre. Aquí la pregunta es, ¿qué compraste, Rich? Nada, porque no hay villano. Nada porque Balenciaga aquí no lo queremos. Así. Claro. Balenciaga hizo... Está bonito, ¿eh? Muchas cosas malas en el pasado, así que... Pues sí. Y ni tan pasado. Ajá. Bueno, pero todos lo han hecho. El ayer ya es el pasado, amigo. Así que... Qué filosófico está eso. Así cerramos el programa. No va a ser un comentario porque nos pueden censurar el programa, pero mañana... Pero escúchenos en Chismecito Rico. Mañana. Ahí mira. Les voy a contar. Hay videos, les voy a mostrar videos de cómo ronca el poste. Uf. ¿De qué lado ronca, güey? Yo solo te voy a decir que le dijeron el gimador después de todo. ¡Ah, su máquina! Yo quiero saber de qué lado ronca. ¿Le dijeron qué? El gimador. Por cómo gime. El tequila. No, pues está bien. Gran apodo, güey. ¿Nos falta está algo? Pactos. No, vámonos. Despídase, Rich. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí encuéntrenme en Instagram como Rich Stereo. Véanos los martes por Mitzol Media, el mejor programa de los martes por la noche. Hasta luego. Muchas gracias. Pues al menos el más visto. Sí, exacto. Weiser. No, muchas gracias por la invitación. Igual mañana, no, ayer nos vieron el martes en Mitzol Media junto con Rick.
Gracias. Sí, tu Bye, red, tu Instagram. Ah, mi Instagram, Wisi en Instagram y Wiserón en TikTok. Ya próximamente lo cambio por mi otro nombre, pero mientras tanto. ¿Cuál va a ser tu otro nombre? Arisai. Ari, el de los tenis o algo así. Ari Boroboy. Ari Sandy. Ari Gato. Ponte Ari Sandy. Ari Kicks. Ari Gato. Ari Santic. Ari Santic. Ah, sí. Ari Santic, güey. Doctor. Nada, amigos, cuídense ahí. Pongan en los comentarios si ustedes creen que alguno de los otros pares, o pongan su top 10, empiecen a ponerlo. No, cálmate. Ya, en los comentarios de aquí del video, Chopper. Nada. Más bien digan qué pares ustedes sí rescatarían del top 10 de Complex. ¿Cuáles creen? Para mí sí son. Que deberían quedarse. Pues nada, espero hayan encontrado una buena oferta en este Buen Fin. Si no, guarden su dinerito para diciembre. Fíjense. Exacto. Pues sí. Víctor. Dios, no gasten. Por el dinero. Y gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. A mí síganme como @kitbit. Y recuerden que pueden comprar todavía la colaboración con Ceres. Directamente en Ceres. Una colaboración conmigo o la colaboración con los de los tenis. O las dos. Y Papu. Adiós. Pues gracias por vernos o por escucharnos, según sea el caso. Espero que hagan las dos. Lo de Ceres, va a estar disponible todavía, quedan pocas piezas. Mañana, ayer les empezaron a mandar correos por lo del el envío y todo eso, para que sepan. ¿Qué más? Síganos en TikTok, estamos subiendo contenido ahí, estamos subiendo Reels en Instagram. Sigan utilizando el hashtag los de los tenis, pero etiquétenos también en sus fotos para salir en las 5 mejores de los de los tenis. Mañana chismecito rico. ¿Y qué más? Síganme como I Feel Like Papu. No sé si se olvida algo, pero... Y que chingues más. Vivos todos los días. Ganaron, gracias a Dios. Ah, bueno, ya el colmo. También ganaron tus delfines. Como debe porque ser. Luego nos dicen, esta semana no dijeron nada de Bills ni de delfines. Le dije, ¿por qué esta semana no jugaron? No jugaron los delfines. Cuando pierden, no juegan Bills. Nuestros equipos. Exacto. Y tragedia con los Bills, ¿no? Otra vez el encontronazo, ¿se llevaron a quién en camilla? Ah, se llevaron un güey. ¿Cómo te acuerdas lo que pasó el año pasado, Román? ¿Ustedes no, vi el video. Que sacaron... Sí. Sí, vi el video. Que sacaron a Hamlin, sacaron otro güey así, nomás, pobrecitos de mis Bills. Bueno. Oye, Romy, y al... De hace un par de programas del que platicamos de la NHL Europa. Ajá. Al tipo que accidentalmente le cortó el cuello al otro, lo están buscando, ¿no? Pues, por intento de homicidio. Qué triste, güey. No, y ya empezaron a intentar buscar formas de que ya vengan con el cuello cubierto. Ah, hay una cuellera que no ocupan, pero bueno, adiós. Está bien. Oye, Papu, si por cada sección vamos a hacer como el movimiento, con la tuya sería algo así, ¿no? Pero a dos manos, güey. Ah, sí. No, bueno, pero no voy a estar así. No, pero puedes estar así. O tú lo puedes hacer acentones. Qué grosero eres, güey. Ocupa el talón, Román. Talonea como normalmente puedas, lo haces. Como puedas, cuando haya una sección como mía, te acomode. Como quieras, güey. Está bien. Perdón. Bretón. Bueno, amigos, gracias por vernos, por escucharnos. Una pena que aquí mis niños no promocionen sus reels, que tanto trabajo les cuestan hacer, pero chequen ahí porque están subiendo cosas de sus pares. Antes de irnos, también agradecerle a Vance por este fin de semana musical que nos consintieron tanto a mí y a Rich. Muchas gracias a la familia Vance. Y pues nada, ya lo dijo el Papu, estén atentos a las redes sociales. Estamos subiendo ahí todo lo que nos llega de las marcas en Instagram y Facebook. Estamos subiendo cosas a TikTok, a YouTube, a Instagram. Entonces estén ahí atentos. Y pues nada, por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí me pueden seguir como @breton27. Gracias a los que nos dejan comentarios de Colombia, de España, de Tlaxcala, de todos lados. Muchas gracias por sus comentarios. Denle like al programa, suscríbanse y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí síganme en @Román12. Muchas gracias. Gracias a la gente de Nickel de Guatemala. Y gracias a todos ustedes que nos ven cada 8 días. No gasten mucho en el Black Friday, o gasten mucho y gasten mucho en el Buen Fin. Ya, chéquense eso. Ya gasten, güey, ya. Mañana saquen una tarjeta y quémela. 2024 no va a haber, güey. No se van al bote, no se van al bote. No pasa nada, si tienen dudas me buscan. Ahí está.
Vámonos. Promos chingonas. La del Rich. Adiós. Bye.